A estas voces, humildemente, nos unimos una serie de músicos comprometidos con la libertad del pueblo palestino. Bajo el nombre Músicos con Palestina y junto al bloque Solidario de Palestina de Madrid, exigimos la retirada inmediata del ejército sionista de Israel de todos los territorios palestinos, el fin del bloqueo y restitución de las fronteras anteriores a 1948. Levantamos la voz contra los gobiernos, instituciones internacionales y grandes multinacionales por su gran hipocresía y complicidad en este conflicto en el que solo se oyen buenas palabras. Aunque por detrás se comercien armas con Israel y se apoye con su silencio el brutal genocidio a mano de los sionistas en territorio palestino. Porque no hay mayor terrorista que el Estado sionista de Israel, que actúa tal y como sufrió en sus propias carnes 60 años atrás a mano del nazismo, convirtiéndose de esta manera de víctima en verdugo. Un terrorismo que trata de aterrorizar al pueblo palestino y de agotar sus ganas de existir como pueblo y como individuos que luchan juntos por sobrevivir contra las bombas, el hambre y el dolor de verse encerrados y aniquilados en su propia casa. Basta de buenas palabras. Basta de hipocresías. Exigimos a los gobiernos la ruptura total de las relaciones diplomáticas y económicas con el Estado sionista terrorista de Israel. Ven al concierto solidario con Palestina el 7 de febrero, en Madrid. Todos los beneficios se mandarán a Palestina y en especial a la Franja de Gaza para material médico, alimentos y otros productos de primera necesidad. Entre todas y todos podemos ayudarles. El sábado 7 de febrero ven al Centro Social Ocupado La Traba, porque la solidaridad es la ternura de los pueblos. Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Resistir es vencer.